que nos acompañe en esta colocación de la primera piedra de este parque urbano, este sendero peatonal que hace parte de esa hermosa red de parques que empezó a ejecutar el doctor Carlos Caicedo desde el gobierno anterior. Todavía estamos terminando y entregando parte de los 46 que quedaron contratados. La otra semana tenemos la entrega del parque de Cantilito, de Taganga, de la Concepción 2, del Cundí, de los Almendros, Pescaíto y la urbanización El Parque. Todos estos parques ya están terminados y vamos a hacer la otra semana entrega de estos parques. Como decía, de esa hermosa red de parques. La ciudad que soñamos desde el periodo anterior, liderados por el doctor Caicedo, donde no solo hemos sacado la ciudad de la crisis, de la ruina, de las cenizas, sino que hoy tenemos planes, tenemos grandes proyectos, proyectos que nos están cambiando la vida. Todos estos proyectos de recuperación de espacio público, de generación de espacio público, de generación de espacios para el deporte, para la recreación, para el ocio, para la actividad física, son los espacios que nos permiten, con todo lo que estamos haciendo, darle contenido y materializar ese sueño de construir una ciudad del buen vivir. ¿Cuál es la ciudad que sueña cada uno de los que están aquí? Muy seguramente hoy soñamos una ciudad más incluyente, una ciudad más moderna, una ciudad distinta a la que soñábamos hace algunos años cuando no pasaba nada. El tiempo se detuvo en la ciudad y todo se fue deteriorando, la infraestructura pública educativa, la infraestructura pública de salud, la infraestructura pública deportiva. La alcaldía misma terminó solo siendo un cascarón, porque 12 concesiones se llevaban nuestras rentas. Todo ese proceso de recuperación financiera e institucional, presentamos la semana pasada la nueva arquitectura de la nueva alcaldía que va a tener la ciudad de Santa Marta. Una alcaldía moderna, con nuevas dependencias, nuevas secretarías, que atienda la demanda de cada uno de los ciudadanos. Los escenarios que nos van a dejar los bolivarianos, que a propósito del informe de evaluación del comité evaluador del estadio, el doctor Caicedo se la jugó por los Juegos Bolivarianos precisamente porque no teníamos escenarios deportivos. Y al haber logrado esos Juegos, ese es el legado que nos dejan los Juegos, nuevos escenarios deportivos. Y son dos cosas para tener en cuenta. Los escenarios deportivos y los juegos en sí mismo. Los escenarios deportivos están garantizados porque están los diseños, están los recursos y se están adelantando los procesos de contratación. Hoy nada más se adjudicaron dos escenarios, béisbol y softball, y en 15 días aspiramos a darle inicio a la construcción de esos dos escenarios. El estadio, el informe que se ha dado traslado a las empresas en competición, que son tres, esperamos que subsanen o puedan demostrar que sí están hábiles para construir el estadio. Si el lunes no lo hacen, o mejor dicho, si mañana no lo hacen, se declarará desierto y se iniciará otro proceso de licitación que nos retarda 15 días. Pero al final, lo primero que vamos a construir, particularmente en esa infraestructura, es el área de competición. No he visto nunca ninguno juego, ni nacionales, ni panamericanos, ni centroamericanos, ni olímpicos, incluso ni bolivarianos en el periodo pasado, que meses antes o años antes de los Juegos no dijeran, no van a cumplir, no van a tener los escenarios. Y al final se construyen los escenarios. De hecho, ahorita en los olímpicos, la mitad de los escenarios, por lo menos lo que tenía que ver con gradería, eran modulares. Así que no nos debe preocupar la ejecución de la obra, porque se va a contratar y se va a hacer. Y para la realización de los Juegos, si el cronograma se extiende y el área de competición está lista, pero la gradería de ciertas zonas no, pues simplemente se suspende la obra 15 días para que se realicen los partidos que se van a realizar en ese estadio y luego se retoma y se termina el estadio. Al final son 15 días de Juegos, pero los escenarios nos van a quedar para los próximos 70, 80, 90 años. Eso es lo importante y ese es el legado que nos dejan los bolivarianos que se gestionó el gobierno anterior
liderado por Carlos Caicedo. Algunos aquí se dedican a ver cómo encuentran temas para criticar. Veía en las redes un muchacho que nos lleva contadas las primeras piedras. Van a colocar las 178 primeras piedras. El Señor como que no cuenta las inauguraciones. Porque todo lo que hemos ido iniciando se ha ido entregando. En este modelo de gobierno no quedan obras a mitad de camino. No quedan obras inconclusas. ¿Cuántas veces lo vamos a repetir? Se les arruga el hígado cada vez que hacemos un evento de esto. Debe ser que él se hace parte de los de antes. Que les duele. Que la ciudad se dé cuenta que los impuestos y los recursos de los samarios se estaban desviando. Porque estos recursos, estos 7.500 millones de pesos con que vamos a hacer este sendero peatonal, este parque urbano, es de sus impuestos. De manera que la ciudad sigue cambiando. Seguimos construyendo día a día con el equipo de gobierno una nueva Santa Marta. Una Santa Marta más incluyente, más justa, más equitativa, que supere las desigualdades que se acumularon por 50 años de atraso. Ayer tuvimos reunión con el Ministerio de Vivienda, con el Departamento Nacional de Planeación y con la consultoría que está haciendo los estudios, mirando y modelando cómo logramos un esquema de financiación que garantice que el gobierno nacional le cumpla a la ciudad poniendo los recursos para la solución de agua. No nos pueden dejar la carga y la financiación solo a los samarios, de manera que los anuncios que han hecho esperamos que se materialicen en concreto, con vigencias futuras o con un documento COMPES, que garantice que la solución estructural, que en este momento está en 2.8 billones de pesos, el grueso de esos recursos los ponga el gobierno nacional. Seguramente los ciudadanos, los samarios y la alcaldía tendrán que poner y aportar, obviamente, para una solución definitiva. El proyecto contempla no solo la solución estructural al problema de fuente, contempla el cambio de las redes de agua potable, el cambio de las redes de alcantarillado y la construcción de un alcantarillado pluvial, lo mismo que las tres baterías de tanques nuevos, Parque Cerro Bolívar, Mamancana, María Cecilia y el Curval. Es un proyecto completo. Ahora toca modelar de ese proyecto hasta dónde el esquema financiero da para que lo hagamos 100%. Y se contrate de esa manera, con un privado que hace las ejecuciones y se le paga luego, ha terminado la ejecución o ha cumplido el indicador. De manera que la solución al problema estructural de agua que se planteó del cuaderno de soluciones que lideró el doctor Caicedo y que nosotros le hemos dado continuidad al pie de la letra, de materializarlo, estaríamos dejando en estos dos periodos la solución contratada para que en 4 o 5 años más adelante se acabe el problema de agua en la ciudad de Santa Marta. Eso es lo que hemos venido haciendo. También con el sistema estratégico de transporte, resolviendo el problema de infraestructura vial de la ciudad, renovando las principales vías, lo que hemos ido consolidando en materia de seguridad. Vamos más 11, en este momento estamos por debajo, muy por debajo de la media nacional en materia de homicidio. Y seguimos trabajando todos los días con la fuerza pública, haciendo consejo de seguridad. Mañana tenemos uno, precisamente para ver los resultados en cada una de las fuerzas, porque tenemos que lograr el monopolio completo y absoluto de la seguridad, que todos los samarios se sientan seguros en cualquier parte de la ciudad. Esa es la ciudad del buen vivir que estamos construyendo. De manera que, no, obviamente venimos muy contentos a colocar esta primera piedra. Este diseño lo encontramos ya, este parque lo encontramos ya diseñado, solo hicimos revisión de presupuestos. Hicimos la licitación, nos lo dejó el doctor Caicedo y hoy venimos a colocar la primera piedra. Son 7 estaciones, 7.500 millones de pesos de inversión, y ahorita que el contratista que está aquí presente hagan lo que se llama el acta de inicio con la interventoría, acordamos que vamos a colocar una valla con cuenta regresiva para que los ciudadanos todos los días, cada vez que pasen, cuenten cuántos días le queda a la terminación de la obra. Esta obra está contemplada en un tiempo de 6 meses, de manera que en 6 meses lo estaremos invitando a la inauguración de este hermoso parque.
Ahí pueden ver algunas imágenes. Ese es el parque lineal del Ciruma, el parque lineal del río, que los ciudadanos votaron en una encuesta virtual con la participación de más de 5.000 participantes. Le ganó a la intervención del camellón, que también está diseñado en fase 2. Y estamos en este momento también ajustando, revisando presupuesto para invitarlos también a la colocación de la primera piedra de esos 750 metros de recuperación del río, parque lineal del río, otro parque urbano de la ciudad de Santa Marta, que se suma a la red de parques que estamos construyendo o terminando en toda la ciudad y que se suma al parque de agua que esperamos entregar en el mes de diciembre. Del resto, todas las obras se están ejecutando, y la que no, como el caso Colegio Bastidas, Instituto Magdalena, porque como en todo, en más de 30 contratistas que recibimos, unos muy buenos, otros buenos, y hay unos que no son tan buenos. Desafortunadamente las licitaciones llevan a eso, pasan la fase precontractual, contractual, y luego en la ejecución se van quedando. Pues ese contrato lo hemos liquidado, estamos en proceso de liquidación para terminar esa obra también. Como los centros de salud, ya se liquidó también y estamos licitando la terminación de 3 centros de salud. Por eso le digo al amigo que cuenta la colocación de la primera piedra, que también cuente las que vamos terminando, para que no nos tenga abierto tantas inauguraciones. Creo que somos campeones nacionales, doctor Caicedo, porque 178 colocación de primera piedra quiere decir que se está haciendo mucho, que está cambiando esta ciudad, que se están invirtiendo, que hay obras, que el Dios nos favorece. Yo me alegro cada vez que hay obras. Hay unos que se amargan, que la ciudad está reventada. Pues sí, claro, si son 50 años y que la tocaran, pues claro que tiene que estar reventada. Con obras, bendito sea el Señor, que son con obras para mejorar la calidad de vida de todos los samarios. Para cerrar, porque yo quiero también darle la oportunidad, la palabra al doctor Caicedo, que nos acompaña, porque este parque, yo recuerdo en una reunión donde tuvimos la oportunidad de participar entre este parque y todos los parques que estaban haciendo y cómo lo concibió, y las sesiones de trabajo que tuvo con el diseñador, para que también nos cuente su visión de los espacios públicos que él dejó diseñado y que nosotros hemos ejecutado algunos y que ya empezamos también a seguir diseñando. Nosotros prometimos en el plan de desarrollo 60 parques más. Ya estamos diseñando 12 con el mismo concepto, los mismos materiales y guardando las mismas, obviamente, la calidad y la perspectiva de los parques que ya se han ido entregando. Así que en poco tiempo Santa Marta la van a empezar a denominar como la ciudad de los parques hermosos, la ciudad de los parques más bellos de toda Colombia. Bueno, le agradezco al alcalde este espacio para compartir con ustedes la visión relacionada con los parques de la ciudad, con los espacios públicos, pero especialmente este. Este es un muy importante parque que todos los días, bueno, no, realmente no es un parque, queremos que en efecto lo sea. Este es un corredor vial que es utilizado por la comunidad para sus prácticas saludables, para hacer ejercicio. Eso en los últimos años ha venido incrementando, y obviamente que se incremente el hacer ejercicio por esta vía, por la carrera cuarta que comunica la ciudad de Santa Marta con el Rodadero, es muy positivo para la salud de la gente, para el buen estado físico, pero también incrementa el nivel de riesgo, porque obviamente se constituye en un problema de movilidad y el riesgo posible de algún tipo de accidente por todas las personas que van trotando en la vía. De manera que, actuando responsablemente, pensamos que era prioridad o prioritario hacer un tipo de parque lineal que diera garantías de seguridad a quienes van trotando y al mismo tiempo tuviera un alto sentido estético. Y como este parque lineal, se pensó en varios parques lineales. Uno de ellos, el del río, el de la avenida del río, el del parque del río, que entre otras, el alcalde muy sabiamente sometió a consideración y la comunidad eligió, no por el camellón. Yo pienso que, lamentablemente, sobre el camellón pesa una historia de desencanto de parte de la comunidad. Y es que ese camellón le decían, creo que el raspa y gane. ¿Sí se acuerdan? Porque
de la noche a la mañana aparecían haciéndose obras ahí, y gobierno tras gobierno le hacía obras. Entonces la gente se hizo la idea que eso era como una especie de manera de hacer alguna cosa visible, donde además los mitos urbanos o a veces la realidad conducía a creer que se estaban perdiendo los dineros públicos. Por eso, esta que es nuestra fachada al mar y que debería ser la parte más querida de la ciudad, porque es nuestro punto de contacto con el Mar Caribe. Paradójicamente, la gente votó mayoritariamente por un punto, ¿cierto?, que va a ser intervenido de un eje ambiental al que la ciudad le ha dado la espalda. Y alcalde, eso es muy positivo, es Tora Social. Cordial saludo, Tora Soy la Luna. Escúcheme por no haberla mencionado en el protocolo inicial. Es muy importante porque también aquí le dimos la espalda al río y lo convertimos en una gran cloaca. Uno camina el río y a veces, haciendo un mal chiste, dice uno que si alguien quisiera irse a vivir, una pareja de jóvenes, irse a vivir, ahí encuentran todo lo necesario. Encuentran colchones, encuentran camas, llantas, inclusive como cuota inicial para los que de repente quieren construir un carro, ¿no? Hacerlo por parte, ahí encuentran llantas, neumáticos, bueno, muebles de la sala. Es increíble cómo todo el mundo tiene de botadero, de un gran botadero de basura, el río Manzanares. El hecho que la gente haya votado mayoritariamente demuestra una especie de cultura cada vez más consciente de la importancia de nuestro río, que entre otras, si nos damos cuenta, se ha quedado absolutamente seco. Entonces yo creo que hay que felicitar a los samarios por haber escogido el río Manzanares, y esperamos poder estar disfrutando también de un parque lineal, de un eje ambiental que permita que todos podamos hacer deporte y todos podamos gozar y conectarnos con ese proyecto que además tiene un alto sentido de inclusión social, porque incluye el estrato 6, que está en la zona de Bavaria, incluye el estrato 2, que está en los barrios como Centenario, Ciudadela, o estrato 3, incluye el estrato 1 y 2, en la zona de Mario Eugenia, el barrio Las Américas. Es decir, ese va a ser un parque verdaderamente de la inclusión social. Felicitaciones a la ciudad por haber escogido este parque, que ya se licitó también por parte del alcalde Rafael Martínez, que me complace cada vez que vengo a estos eventos. No como una especie de sociedad de mutuo elogio, por supuesto que no tenemos, hacerle un reconocimiento, porque es que, mire, el temor que le da a quien termina una obra pública y esta no concluye del todo, o sea, hace una primera etapa, que es el diseño, que es la presupuestación, pero no arranca la ejecución, o si arrancó la ejecución, debe ser concluida por el próximo gobierno. El temor que le da a uno encontrar que un alcalde, simple y llanamente, por descalificar la obra del otro, como ha ocurrido aquí históricamente, tirarse lo que el otro hizo, simple y llanamente por descalificar políticamente, como hacen algunos, ese que usted dice que se la pasa contándole las primeras piedras, yo pienso que a él y a su jefe político que viven mordiéndose el codo, es que le da piedra. El que tiene piedra es él y los politiqueros de antes. Claro que tienen piedra. No,